¿Qué pasa, polleros? Yo que estamos de vuelta en un nuevo vlog del Killer. Sí, sí, traigo dos grandes noticias. ¡De Quan! La primera es que yo llevaba razón. Muchos me trataron de loco, de crazy, cuando yo iba por los foros o los grupos de Blade & Soul diciendo que este año íbamos a tener Blade & Soul en América y en Europa. Me decían que no, que era mentira, que llevan hace muchos años esperando y que eran fábula o mierda que decían lo de NetherShop. Y que solo iba a estar el de Japón, Corea o Taiwán. Pero no, NetherShop ha anunciado hace unos días que íbamos a... Que este otoño tendríamos la Open Beta o la Beta Cerrada de Blade & Soul América y Europa. Y para finales de año tendríamos Blade & Soul ya por fin en Free to Play. Qué emoción más grande, ¿verdad? Por fin. Por fin, Dios mío. ¿Y cuál es la segunda noticia que os traigo? Bueno, pues por fin. Estáis viendo esto sábado 23 de mayo. Pues para dentro de 3 días, 4, 5, tendré por fin la fibra en mi casa, fibra óptica en mi casa, sí. Pero en fin, eso. Por fin voy a tener fibra óptica en mi casa, por fin me lo van a instalar. La empresa de mi pueblo, que es Campilla Digital, es una empresa de confianza. Y, como no, voy a dar por fin tener fibra óptica. La fibra que aquí ofrecen son 30 MB de bajada y 3 de subida. Me basta y me sobra pasar directo en HD. Por fin voy a poder hacer directo en HD jugando a todos los juegos posibles. Counter-Strike, Global Offense, Smite, LOL, Hearthstone, Hero of Stone, todos los likes que haya en el mundo, pero en HD. No que antes, si quería jugar en directo algo online, la calidad era tan pésima debido a la pésima subida de mi línea que no podía hacer nada. Pues ya sabéis, dos buenas razones por si quieren que yo sea un game. Fibra óptica, mejores directos, los vídeos van a ser iguales. Y Blade & Soul, a lo largo de este año ya os iré informando de todo lo nuevo que haya, pero que no voy a saber. De todas maneras, mientras os aconsejo que juguéis al servidor ruso, si queréis, mientras aprendéis un poquito de Blade & Soul, ya que está en inglés. Y sobre más información de Blade & Soul, no lo sé. Ahora mismo no se sabe nada. Simplemente que va a salir en Europa y en América a final de año. Si más ya sabéis, es favorito, esto ha sido muy rápido, muy rápido. Y atentos, que vamos a seguir con cosas más chulas en el canal. Adiós. Come and get it.